Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula semanal de inversiones de BCI Corredor de Bolsa. En este inicio del año 2022 vemos bolsas que se vienen mostrando mixtas cuando uno revisa los retornos en lo que va de este mes de enero. Por un lado, retrocesos en lo que es la bolsa norteamericana, del orden de 2-4% incluso en el caso del índice tecnológico Nasdaq, por preocupaciones en lo que hemos visto en este último tiempo. La posibilidad de que en vez de que tengamos tres alzas por parte de la Reserva Federal Norteamericana sean cuatro las que se realicen respecto a la tasa de política monetaria. Ya Jerome Powell ha comentado algo de ello, ha tratado de traer calma a los mercados, por lo tanto se vienen viendo ciertas recuperaciones, pero a la vez se mezcla también con lo que es la variante Omicron y sigue generando preocupaciones. Hubo cancelaciones de vuelos, recuerden en lo que eran las épocas de fiestas de fin de año en mercado norteamericano, pero la velocidad en la que vienen los contagios genera preocupaciones de que vayamos a tener, por un lado, ralentización de la economía, de las principales economías a nivel global, y retiro de estímulos por parte de los bancos centrales. Por lo tanto, eso comenzó a generar preocupaciones en la gran mayoría de mercados y es por eso que hemos visto retrocesos en las principales bolsas. Eso en cuanto al tema de rendimiento de mercados, de entre los cuales destaca nuestro IPSA con una alza de poco más de un 4% en lo que va de este año, en lo que va de este arranque del 2022. Y cuando uno lo ve en dólares, también debido al fortalecimiento del peso, el rendimiento llega a ser un 8%. Por lo tanto, una de las que más destaca a nivel global con los rendimientos en este arranque del 2022. ¿Qué es lo que hay que ver para esta semana? No vamos a tener actividad al inicio de la semana en lo que es mercado norteamericano debido a feriado, pero después de ello continúa la temporada de resultados de mercado norteamericano que se dio inicio el día viernes con distintos resultados para lo que son los bancos. Recuerden que se espera un crecimiento de utilidades por acción alrededor de un 20% de lo que son las empresas norteamericanas, cerrando lo que fue un 2021 bastante positivo. Las estimaciones dan cuenta de que para este 2022 el crecimiento en este año va a ser alrededor de un 9% en lo que respecta a un 9-8% en lo que respecta a las utilidades de las compañías. Por lo tanto, algo más acotado, aún con ciertas posibilidades o digamos de poder ver algunas oportunidades en lo que es mercado norteamericanos. Considerando que las estimaciones dan cuenta de crecimientos en torno a 5.100 puntos para lo que es el S&P. Eso en el plano internacional. También destacar que hemos tenido ya datos de lo que es el PIB de China, que si bien crece un 8% y el cuarto trimestre fue un 4,1% de crecimiento, es por sobre lo que estaba esperando el mercado, sin embargo, fue más bajo de lo que fueron los tres trimestres anteriores. Y ello también conlleva una reacción por parte de las autoridades chinas que después de un tiempo ya generaron un recorte de tasa de referencia en el mercado asiático. Por lo tanto, lo que buscan va a ser evitar esta ralentización de la economía asiática, sobre todo en todo este panorama que estamos enfrentando, que todavía hay ciertas preocupaciones por las restricciones que puede haber por la variante Omicron. Esto puede generar problemas en la cadena de logísticas y por lo tanto generar algo más de un crecimiento más lento de lo que se está esperando para las principales economías a nivel global. En el plano local, un IPSA que, como les decía, ha sido la que ha destacado en estas últimas jornadas, en este inicio del año, particularmente debido a lo que hemos visto en el último tiempo, en las últimas semanas de diciembre, y es un mercado algo más calmo, atento, eso sí, a lo que van a ser los nombramientos de cara a lo que será el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto se espera de que para los próximos días, esta semana propiamente tal, ya se pueda conocer el gabinete, y ahí los inversionistas vamos a estar viendo cómo se van posicionando, que por el momento, por lo que se puede apreciar, ha sido bastante la participación, más que nada de inversionistas locales, ya que cuando uno revisa el ETF SH, que es el MSCI Chile, no ha habido movimientos durante el inicio de este año, es decir, no hemos tenido ni ventas, ni compras, es decir, ni destrucción ni creación de cuotas en lo que es el SH, que es el principal indicador de cómo vienen las inversiones de los inversionistas extranjeros, y por lo tanto se ha mantenido algo más a la expectativa de lo que es el mercado local. ¿Qué es lo que esperamos para este IPSA? Estos 4.500 han sido un techo, 4.350 o 4.300 inclusive un nivel de piso. Debiera estar oscilando entre esos niveles en la medida que nos vamos acercando a lo que van a ser las definiciones del primer gabinete y sobre todo ya el inicio, los primeros lineamientos de lo que es el gobierno entrante. Bien, eso es todo. Nos encontramos en una próxima edición. Que estén muy bien.